Y hablando de infancia, de la pelota en la calle, tenemos un invitado especial que jugó en River, pero jugó en los seniors, y alguien lo va a tener presente porque se había retirado del fútbol en su atrás querido, y cuando ya se había retirado se sorteó la Copa Argentina. Y daba la casualidad de que Atlas tenía que jugar por los 32 octavos de final contra River, ¿eh? Y la persona que tenemos, o el exjugador que tenemos en el otro lado de la línea, hizo lo posible para estar en ese partido, no solamente por Atlas, sino porque era fan de River. Wilson Severino, buenas tardes. Roberto Alonso te saluda, ¿cómo estás? Roberto, un gusto, amigo, muy buenas tardes. Bueno, recién Daniel Galazo, que es mi compañero, nuestro compañero, contaba un cuento que él mismo escribió sobre cuando jugábamos en la calle a la pelota. En tu caso fue en la tierra de Córdoba. ¿Cómo comenzó esa historia con el fútbol? Mirá, es algo que siempre hablo mucho con el tema de los jugadores jóvenes, de los pibes, ¿viste? de lo que se están haciendo ahora en el fútbol. Nosotros venimos de la época de lustrar nosotros nuestros botines de cuero, de pegarle una lustrada de lo que saben lo que es la pomada, de lo que es el cepillo, y cuidarnos nuestro botín, pero no sé. Creo que uno de los elementos que más cuidamos nosotros de chico, llegar a la cancha y tener la posibilidad de que nuestros botines estén bien lustraditos, los cordones sanos, el amor que sentíamos antes por el fútbol, por el deporte en sí, como cuidar la pelota y el potrero y el barrio, y tener tu camiseta preparada para llevarla y lucirla. Yo siempre me acuerdo que en esa época llegué a tener, creo que era la que decía credencial, creo que era la que decía, o una anterior era, en mi juventud, y era mi camiseta, mi botín y mi pelota, y esperar que salga el horario de ir a jugar a la pelota del potrero. Era ese amor, el que le tengo miedo que por ahí se está perdiendo, el de jugar al fútbol por amor, ¿me entendés? Sí, obviamente, eso es lo que hablábamos recién. En el caso nuestro no teníamos la tierra de Córdoba, porque estábamos viviendo Daniel en Capital, yo en un barrio del coro urbano, y era la vereda, y era, como vos decías, la zapatilla, cuidar la pulpo, que era una pelota de goma, cada dos por tres se pisaba. ¿Quién no tiene tatuado un pelotazo de la pulpo en la espalda o en la gamba? Tenés razón, sí. Y picaba, ¿eh? Oh. sacaba una habilidad con la pelota de pulpo por la... Viste que es algo que pica, una, que te duele el pelotazo, que los da una vuelta a todos, y otra, que a la velocidad que tenías que jugar, porque se picaba para todos lados. Así es. Y a veces los cordones no te devolvían la pared bien hecha, ¿no? Porque la pateaba los mal, ¿no? Porque el cordón no te la devolviera bien. Qué cosa linda, amigo. Y bueno, y algunas veces renegamos nosotros de nuestra juventud que no tuvo todo eso, ¿no? Ese amor. Y que hoy mayormente el fútbol se está volviendo un negocio a partir de muy temprana edad para los chicos, y se pierden un poco todo eso, pero bueno, los tiempos cambian y hay que adecuarse también un poco a eso. Wilson, Daniel Galazo te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Gustazo, vos sabés que no paro de... siempre me llamó la atención, para bien, las palabras de tu despedida del fútbol ante la cámara después de ese partido en el estadio Marte Arena allá en Salta, cuando dijiste, sí, se despide un guerrero del ascenso y que apoyaba a todos aquellos que
se van a laburar para traer el pan a la casa y después tratar de ser alguien en el mundo del fútbol. ¿Vos sabés que esto te lo digo es inverso? Fue una de las palabras más sentidas que escuché. ¿Sabés por qué? Porque eso es lo tuyo. Es fútbol en estado puro. Nosotros, más que periodistas no somos, al menos yo me considero, aparte de ser socio del club, hincha del club, desde chiquito, admiramos a quienes, desde la tribuna, de admirar a quienes son fútbol puro, en este caso como sos vos, y lo pude, y me llama la atención y me sigue emocionando esas palabras tuyas de la despedida, ¿no? Un guerrero del ascenso se despide apoyando a todos aquellos chicos que aparte con el fútbol llevan el pan a su casa, ¿no? Laburando. Sí, amigo, sabés que, mirá, eso era sentimiento puro, era como que yo nunca, viste que yo siempre digo que en el potrero, para el jugador de potrero, no hay despedida, viste que el jugador de potrero juega hasta que se muere. O sea, no, yo no tenía incorporada con el fútbol que yo crié que podría haber un partido de despedida, porque en el potrero no existe, nunca se hace en el potrero un partido de despedida para un jugador, ¿entendés? Y yo ese día estaba desbordado, sinceramente desbordado, porque desde que tengo noción, mi primera imagen en mi vida de mi niñez es con una pelota de fútbol, ¿me entendés? Y creo que mucha gente se hizo eco y se sintió representada por esa palabra, que en sí es el 90% del fútbol argentino, los del ascenso, los del potrero, los de la liga. ¿Cuántos Wilson hay y que la han pasado peores? ¿Me entendés? Tengo, gracias a Dios, la vida, entre tantas cosas que me dio, tengo la posibilidad de tener una gran amistad con Ariel, con Ortega, ¿viste? Y el otro día estuvimos hablando lo que pasa con el jugador del ascenso y él me contaba de irse de su provincia y estar lejos y el tiempo que le sacamos a la familia, ¿viste? Y él sentía mucho eso y yo también lo sentía mucho, ¿me entendés? Pero yo hoy digo, con la diferencia del gran sacrificio que hacen los jugadores de que llegan a primera o tienen la posibilidad de resurgir y irse afuera, que ellos también sufren la estar lejos de su familia. La diferencia con el jugador del ascenso, conmigo y con muchos que han pasado o que la están peleando, es que hoy, ponele mi ejemplo, yo me perdí más de 12, 13 años de mi hijo y hoy lo estoy pagando caro y no lo puedo justificar con plata. Tan solo le tengo que hacer entender a él que yo amo jugar al fútbol. ¿Me entendés? Entonces, ese tiempo que yo me perdí, que yo lo estoy pagando y lo estoy pagando, te juro que caro, no lo puedo justificar con plata. Él no me puede pedir un auto y yo le voy a comprar un auto, porque le dije, y decirle, ¿sabes qué? Me tuve que ir de casa tanto tiempo y perderme tu cumpleaños, perderme esto y perderme lo otro, porque jugué al fútbol y acá está todo el fruto que me dio el fútbol. Yo tengo que hacer entender a él que yo juego el fútbol por amor desde chico y que no sé si será cruel, no sé si todo el mundo me entenderá o no, pero que lo volvería a hacer, aunque ahora pase por la misma situación, y te juro que no la estoy pasando bien, ¿me entendés? Pero no sé cómo entender, no sé si me entendería lo que te digo, pero yo estoy seguro que hay gente que sí me va a entender, y hay gente que no, que va a decir que capaz que no tendrías que haber hecho eso, Wilson, ¿me entendés? Era jugar el fútbol y trabajar y estar 4 horas en tu casa, de las 4 horas tener sueño, y el poco tiempo que estabas con tu hijo era tener sueño y estar cansado y querer dormir, ¿me entendés? Pero bueno, amigo, yo soy jugador, soy hincha de River y me considero una gran persona. Tengo todos los códigos que te puede dar el barrio, el potrero. Me considero un buen ser humano y en eso. Complementar a mi familia, de darle a mis hijos el estudio, el plato de comida que lo traigo de mi laburo, y preparando ahora el bolso porque tengo que volver a ir a jugar. Y vos decís, está lloviendo, y sí, pero se va a jugar, y Wilson va a jugar porque el fútbol me da vida. Es así, Wilson, y no te sientas culpable por las horas que no estuviste con tus hijos, porque la mayoría de los que le ponemos el hombro día a día en nuestro trabajo,
también hemos dejado a nuestros hijos muchas horas. Vos sabés que hoy en día la cosa no es fácil y uno se pierde prácticamente 12, 14 horas fuera de su hogar sin poder estar con eso que uno tanto quiere, que son los hijos, ¿no? Pero eso no te tenés que arrepentir, porque es lo que, como vos bien dijiste, es tu pasión, y eso no se paga con nada, ¿no? Te consulto, cuando jugaste el primer partido con los seniors de River y te montaste con Ortega, por ejemplo, y demás, ¿qué sensación? Todos los hinchas de River me dicen, con todo hincha de River que me cruzo, tengo la satisfacción que me dice el negro, cuando entraste contra River, yo también hubiese abrazado a Poncio, ¿me entendés? Y te entendimos perfectamente. Y cuando me toca lo del señor, y está Ortega, y está el Mencho, está Hernán Díaz, está el Pepo Morales, está Marek, está Pacé, está Sodero, tan grandes personas, yo lo único que le tengo que decir al hincha de River, que se sientan orgullosos, porque ellos me demostraron una calidad, una humildad, y me recibieron como uno más, y yo era y son ídolos que nosotros vimos por la tele, y tener la satisfacción de poder llegar a decir que son grandes personas porque convivo con ellos, como que un orgullo triple, ¿entendés? Adentro de la cancha siguen teniendo la magia esa que por ahí por chispazo la tiran porque ya estamos grandes, y después afuera de la cancha esos tercer tiempos, la verdad que me enorgullecen, porque yo los veía como mis ídolos de River en la tele, y ahora también puedo decir que son grandes personas, y eso, este es un orgullo doble para mí. Wilson, decime una cosa, ¿todavía seguís en el área de deportes de la Unión Ferroviaria? Sí, amigo, yo tengo, son mis dos grandes pasiones, el ferrocarril y el fútbol van de la mano, y gracias a Dios sea con un gran crecimiento. Le estamos buscando la vuelta al ferroviario para que tenga su institución deportiva, que sea fútbol, boxeo. El ferrocarril es algo que legendario para los argentinos y que nos puede dar una gran mano. Así que a eso le estamos buscando la vuelta, con un gran apoyo de la Unión Ferroviaria, para darle el deporte que se merece los compañeros ferroviarios. Y ahí estoy metido, amigo, gracias a Dios, con la pelota bajo el brazo. Ahora, ¿qué fue retamar en tu vida? Habría que... ¿Cómo? Te decía, sí, Dani. No, le decía Wilson, vos trabajás en Ferrovía, Belgrano Norte, pero habría que equiparar un poco con el Belgrano Sur, que está un poquito abandonado, ¿eh? Ay, tengo grandes compañeros en el Belgrano Sur. Ahora, no está con el tema de la pandemia, y Dios y la Virgen quiera, pasemos pronto esto. Saben que hay buena relación, la mejor relación hay, y que vamos a hacer grandes cosas. Ya tengo que ir para esa zona, ya hay una gran invitación ahí con un tercer tiempo completo entre el compañero ferroviario. Wilson, ¿qué fue retamar en tu vida? Retamar es la persona para mí, para vos y para cualquier persona, para cualquiera con la que te querés cruzar todos los días de tu vida. Es la persona que vos querés que sea tu vecino. Retamar es una re persona, amigo. Retamar es todo lo que te mostraba en el programa. Retamar fuera de las cámaras era el doble. Retamar te hablaba cómo tenía que estar en tu vida, cómo le tenías que poner el pecho. Retamar siempre un buen consejo, y si vos estabas un poco mal y te estabas cayendo, el primer apoyo para mí siempre fue Reta, yo hice el curso de técnico y cada uno saca cosas de la experiencia que va viviendo, y Retamar me dejó mucho. Retamar está, yo llevo mucho en mí de lo que es Retamar. Cuando abrazaste a Poncio, ¿te acordaste de Claudio del equipo del barrio? ¿Cómo, amigo? Cuando abrazaste a Poncio en aquella, en
aquel partido en Salta. ¿Te acordaste de Claudio, de ese jugador del barrio? Ah, él era mi ídolo, es mi ídolo y todavía no sabe. Yo voy para Córdoba y él todavía juega en los veteranos, ¿viste? Y me hace acordar a ese pibito que yo lo veía jugando, o sea... Leo envuelve todo, envuelve al guerrero, envuelve al ejemplo. Poncio envuelve todo lo que es River. Lo que es River, para mí, es Leo. Y Enzo Pérez sigue por atrás, sintiendo... Los grandes jugadores de River que hemos tenido son hinchas de River. ¿Me entendés? Y eso a mí me da un orgullo, porque como que tienen un plus extra, ¿viste? Que vos te das cuenta de que al margen hay un plus extra que le da, y vos sabés que, y ahí uno quiere meterle, uno mismo le quiere meter, y sí, hay un plus más porque también es hincha de River, ¿me entendés? Y seguro que va a tener dos pasos más, una velocidad más o una entrega más que capaz que algún otro, pero Leo Poncio es, hoy por hoy, es el escudo de River. Vos dijiste que la Copa Argentina es una gran familia. ¿Me lo podás comentar más o menos? Y sí, para mí es la posibilidad que te da de que nos sentemos todos en la misma mesa. Siempre decimos, viste, que nosotros decimos que está la posibilidad de que alguna vez un equipo del ascenso le gane a un equipo de primera. Y antes era tan solo palabras, ¿me entendés? Hoy la Copa Argentina y AFA te da la posibilidad, y ha pasado en muchísimos casos que equipos del ascenso han sacado a equipos de primera, y que por lo menos vivir esa experiencia, que te dé esa experiencia. Vos fíjate la experiencia que me dio a mí, que le dio a Atlas y que le dio a todos los equipos del ascenso. No le dio un premio millonario ni se salvó ninguno. Pero ¿quién se va a olvidar que jugó contra River, contra Boca, contra Independiente, contra Racing, contra Vélez, contra San Lorenzo? Esa experiencia no tiene precio para nosotros, ¿me entendés? Y la Copa Argentina te ofrece eso, y yo la verdad me saco el sombrero con eso. Wilson, te hago una pregunta. ¿Existe la pica con Leandro Aleme en Rodríguez? No. Leandro Alene es un club que está en el centro de Rodríguez, que acapara todo el tema de socio de General Rodríguez, y que tiene, es un club bastante grande ya, ¿sí? Atlas es el comienzo de algo que se está despertando, y ojalá que a través del tiempo siga creciendo. Yo no lo veo como un clásico, obviamente, ni ellos tampoco. Somos ese club de la misma ciudad, que olvídate que el día que querés que te juega, querés ganar, ¿me entendés? Pero estoy seguro que Alén tiene equipo más grande para este clásico, y aún así hemos ganado varios partidos y bastante duro. Hemos vivido partidos muy muy intensos, sí, la verdad que sí, hay historia, pero Alén es un club que está en un escalón más arriba. Es verdad que cuando comenzaste a jugar en los campeonatos de ascenso, ¿no conocías el Rockside? Me sacaron de Potrero un día y al otro día me pusieron en una cancha de once con dos Lyman. Como que era un diamante en bruto. Y nada, sí, era de verdad, amigo. Habré quedado como más de 10 veces en Northside seguro, pero alevoso, ¿no? Es como decir, quedaste en Northside por medio metro, o que era difícil para el alma. Estaba en Northside hacía como media hora, ¿me entiendes? Y nada. Pero bueno, después de tanto pulí, en un momento mostré un poquito de brillo y arranqué. ¿Cómo se cuida la camiseta del ascenso? Porque tenés una para todo el año, ¿no? Y sí, la camiseta del ascenso es lo que... La camiseta del jugador del ascenso, del jugador de la liga, es una camiseta con la que vos... No es que transpirás solo un partido, o te golpeás y la manchaste con sangre una sola vez, y después la otra semana no la ves. Son la pose que... Y yo siempre digo,
fíjate las poses de los jugadores del ascenso y siempre están tapando una mancha en el pantalón, o en la remera, o en las medias, o una cosida, ¿me entendés? Y es muy difícil regalarla o entregarla. Tan fácil como la puede llegar a entregar un equipo de primera o de B Nacional o de afuera, ¿me entendés? La camiseta del jugador del ascenso, sabés que con esa ganaste, perdiste el gol, lleva la cicatriz hasta el último partido del campeonato del año. Para ir cerrando, Wilson, ¿qué representa la cárcova para vos? ¿Qué representa la? La cárcova. ¿Cárcova? Y bueno, Cárcova. ¿Cárcova, no? Sí, sí. ¿Sos? Ahí Cárcova fue antes que empiece a jugar el ascenso. Es como que te metan... Viste que te dicen que el fútbol del ascenso, la D, todo eso es un fútbol muy duro, muy sufrido. ¿Viste? Entonces sí, sí. A mí me mandaron a hacer preliminares en la Cárcova. Y después cuando fui a jugar al ascenso, era un jardín de infantes el ascenso para mí. Bueno, Lucho, la verdad que es una rica historia de vida. La que estamos viviendo. Dani tiene algo para comentarte, también para preguntarte antes de despedirte. Ahí sí. En la Cárcova donde te ves, ahí donde te ves entrar al Ballester y te lleva. ¿En Cárcova? Sí. Sí, en Cárcova tengo grandes amigos. En Cárcova están los pibes de la barra, los pibes de Pascual y... ahí tengo, así como hice escuela yo en la Cárcova, hicieron varios de Ballester. Y ahora, gracias a Dios, Central Ballester está haciendo la cancha acá, cerca del Bajo Bulogne, así que lo vamos a tener más cerca para ir a la cancha y todo eso. Yo te digo, y todavía hasta el día de hoy se sigue jugando y los equipos siguen estando. Y nada, es el pulmón del fútbol, y a mí me encanta eso. Para terminar, una reflexión tuya sobre lo que has vivido, desde que te hiciste conocido, porque siempre jugaste al fútbol. Una reflexión para esos chicos que están comenzando y que la tienen que pelear como la peleaste vos. Para los chicos que están comenzando, comienzan a jugar el fútbol por amor. A los grandes que lo dirigen y que lo manejen, no lo intoxiquen, déjenlo que sigan jugando por amor y vayan guiándolos de a poco, no lo apuren. Dejen que el chico sea chico junto con la pelota y que disfrute y que ame el deporte. Y que después ese amor lo lleve a donde lo tenga que llevar. Pero si no llega a un objetivo, que no se sienta frustrado, ¿me entendés? Porque el fútbol se juega con amor y con el corazón, nacen los mejores jugadores del mundo. Wilson, la verdad que un gustazo para el Ángel de River haberte tenido en nuestros micrófonos y conocer un poco más de tu vida y de tu historia y de esa esencia que es realmente la de un futbolista, la de alguien que ama la pelota como la amaste vos. De mi parte te mando un fuerte abrazo y nuevamente muchísimas gracias por estos minutos que nos has brindado. Un abrazo grande, gente. Esta noche voy a estar ahí en ESPN con Fantino y me voy a acordar de mandarle un saludo a toda la gente, ¿sí? Un abrazo grande y lo estamos viendo pronto. Gracias, Luis. Un abrazo grande. Que siga bien. Abrazo grande, gente.